Hola, amigas. Bueno, pues vamos a hacer esta carpeta que ya veréis que es muy divertida hacerla. Más que nada porque también cambiamos un poquito el tipo de punto que utilizamos para hacerla y es muy sencillita, ya veréis que sí. Son vueltas muy repetidas todo el rato y vamos a hacerlo muy, 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 muy fácilmente. Venga, entonces yo lo voy a hacer con el hilo fresia del número 20 y una aguja de 0,90. Podría utilizar la de 0,75, pero tampoco quiero que me quede apretadito, sino que me quede flojito. Y he preparado una tira de cadenas de 17 cadenas, ¿vale? 17 cadenitas, ¿ven? 17 puntos. Ahora vamos a cerrarlo. Entonces nos vamos aquí, evitando que se gire, ¿vale? Nos vamos a la primera, aquí, y lo cerramos con un punto deslizado. Listo. Ahora vamos a subir con 8 cadenitas. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a echar 6 hebras a la aguja. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos abajo a la circunferencia. Y si podemos ir escondiendo el hilo de abajo, mejor. Y si no, pues nada, lo dejáis y punto. Iremos sacando estos hilos de dos en dos, ¿ves? Cojo dos y saco dos, de dos en dos, de dos en dos, ¿eh? De dos en dos. Por tanto, tendremos que hacer 6 sacadas más luego otra más 7. Punto. Ahora, aquí tenemos 2 puntos. Entre punto y punto vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora, cogemos nuevamente 6 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos venimos a la circunferencia y nuevamente volvemos a sacarlas de 2 en 2, pero la última no la vamos a cerrar, ¿vale? La cerraremos cuando hagamos el siguiente. O sea, iremos cerrando de 2 en 2. ¿Veis? Lo dejamos sin cerrar. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos abajo, sacamos y vamos sacando de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Ahora sacamos la última y ahora ya lo cerramos junto. Ahora, nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto lo repetiremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces, ¿vale? Y ahora volvemos. Bueno, pues yo ya tengo los 12 jueguitos separados por 6 cadenas. He hecho 6 cadenas y ahora nos vamos aquí al primer puntito donde habíamos empezado. A ver, y aquí hacemos un punto deslizado. ¿Vale? Ahora, subimos con 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta vuelta es fácil, fácil, fácil. Vamos de este montañita a la siguiente y arriba aquí, cogiendo el hilito y hacemos un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al siguiente grupito de 2 y aquí encima hacemos otro punto bajo. Y así toda la vuelta, chicas. Más fácil imposible. Las 8 cadenitas, nos vamos aquí y hacemos el puntito bajo. Venga, ahora nos vemos. Venga, pues ya está. Ya he hecho las 8 cadenitas. Ahora me vengo aquí abajo del todo, donde iniciamos la vuelta, y aquí vamos a hacer un deslizado. A ver si quiere, porque no lo veo. Un segundito, porque no veo el hilito. No sé, no sé, con tanta luz ahora. Venga, ahora vamos a subir con 10 cadenas. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí el hilo que se me engancha. 7, 8, 9 y 10 más 3 más, porque luego iremos trabajando con 3 cadenas de separación entre grupo y grupo, ¿vale? Entonces ahora hacemos 1, 2 y 3. Cogemos 3 hebras en la aguja, 1, 2, 3 hebras en la aguja y vamos a la quinta cadena empezando de abajo para arriba. O sea, será 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta
aquí hacemos este punto alto triple. O sea, que sacamos una vez, dos veces, tres veces y ahora ya cerramos el punto. A las seis cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, hacemos seis hebras en la aguja. Seis hebras. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Espera un momentito que me toca el timbre. Bueno, continuamos. Venga, decía, echamos seis hebras a la aguja. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nos vamos aquí abajo donde hicimos las ocho cadenas y vamos a hacer este punto alto sacando de dos en dos. Sacamos una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el último no lo cerramos. Ahora cinco hebras a la aguja. Una, dos, tres, cuatro y cinco. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos igual al mismo sitio y sacamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente, mira, aquí se ha quedado un hilito, pero no pasa nada, ¿vale? Nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos al mismo espacio. Sacamos 2, 1, 2, 3, 4. Y así lo separamos un poquito para que no se nos mezcle. Y 5. Ahora 4 hebras. 1, 2, 3. Ay, ay, ay. Y 4. Vamos a la base y sacamos. 1, 2, 3 y 4. Ahí, ¿vale? Ahora 3. 1, 2 y 3. Vamos a la base. Sacamos una vez, dos veces y tres veces. Ahora dos hebras a la aguja. Sacamos una vez, dos veces y ahora una al mismo sitio. Y ahora sacamos primero las de este punto. Ahora cuidadito, ¿vale? Ahora cogemos hebra y sacamos otras dos. Hebra y sacamos otras dos. Hebra y sacamos otras dos. Y así vamos sacando de dos en dos hasta que nos quedemos sin puntos. Es una especie de mezcla con tunecino, ¿vale? Que vamos retrocediendo de dos en dos, de dos en dos. Y listo, hemos llegado al vértice. Y tenemos aquí como esta hojita. ¿Veis qué chula que queda? Vale, ahora seis cadenas al aire. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a hacer seis hebras a la aguja. Una, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, primero vamos aquí al vértice entre arco y arco. Pinchamos y sacamos tres hebras. Sacamos una, dos y tres. ¿Vale? ¿Veis que se nota aquí los montoncitos? Una hebra, dos hebras, tres hebras. Es importante que os deis cuenta de dónde queda la hebrita. Y ahora las otras tres. Una, dos y tres. Y terminamos el punto. Ahora, tres cadenitas. Una, dos y tres. Tres hebras a la aguja. Y os venís al 1, 2, 3. Al tercero de subida. A ver, y como es tan pequeñito, me cuesta pinchar. Y ahora sacamos estos tres. Sacamos primero dos. Luego 2, luego 2 y terminamos, cerramos el punto. Nuevamente 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y venga, hago otra vez con vosotras. 6 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo para que no se me abra demasiado, veis, lo sostengo aquí con la palma del dedo. Me vengo aquí a la base al arco y vamos sacando, sacamos una vez, dos, ahí que se va, tres, cuatro, cinco y seis. Y me queda por cerrar. Ahora, cinco hebras, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí, otra vez. Venga, sacamos una, dos, ahí, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos al punto. Sacamos una, dos, tres, cuatro y que no se mezcle, cinco.
Ya llevamos 6, 5, 5, ahora 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a la base. Venga, sacamos una vez, 2, 3 y 4. Ahora 3, 1, 2 y 3. Y venga, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 3. Ahora 2. Es que es divertido. 1 y 2 y ahora 1. Y ahora ya vamos cerrando. Primero sacamos dos hebritas aquí. A ver, que no se nos mezcle, porque como es tan finito, ¿ves? Luego dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Esto con un hilito más grueso, pues se ve mejor y se trabaja mucho más rápido. Dos aquí. Este iba aquí que sobraba. Ahora dos aquí. Dos aquí. Y listo, cerrado. ¿Ves? Ya tenemos otra hojita. Nuevamente, ahora vamos a hacer este tramo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 6 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aquí en medio, entre punto, entre arco y arco. Justo aquí, pinchamos. Lo sacamos todo. Sacamos una vez. 2, 3, 4, 5, 6 y lo terminamos. 3 cadenitas, 1, 2 y 3, 3 hebras a la aguja. Y vamos al 1, 2 y al 3. ¿Veis que está aquí el hilito? Pues ahí, os guiáis por ese hilito que se ve retorcidito. Entonces, aquí pinchamos y sacamos 3 veces. 1, 2 y 3 y lo cerramos. Nuevamente las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, oye, 4, 5 y 6. Ahora empezamos nuevamente, primero las 6 hebras en la aguja, luego 5, luego 5, 4, 3, 2, 1 y lo cerramos todo. Y así vamos haciendo toda la vuelta en cada uno de los arquitos, o sea que tendremos que tener 12 hojitas de esta, porque hay 12 arquitos, ¿vale chicas? Pues venga, damos toda la vueltita haciendo esto y vamos practicando giro de mano, giro de mano. Ahora mismo nos vemos. Bueno, amigas, pues yo ya he terminado esta vueltita, ¿vale? Ahora, esta también es divertida. Venga, vamos a subir con 10 cadenas, como antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ahora, vamos a hacer 3 hebras a la aguja, 1, 2 y 3, y subimos a la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, aquí en la quinta, hacemos las 3 sacadas de estos puntos, pero hacemos las sacadas completas, para que arriba en la base, aquí nos queden los puntos, ¿vale? Ahora nuevamente, 1, 2 y 3 hebras a la aguja, vamos al mismo punto, y aquí volvemos a hacer el punto alto triple. O sea, hacemos las 3 sacadas. Uy, aquí ha quedado una hebrita, no pasa nada. Y ahora lo cerramos. Ahora tenemos aquí de inicio 3 puntitos. Ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, 6 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos a ir al mismo punto. Aquí en este hueco igualmente vamos a trabajar. En este caso vamos a hacer primero 3 sacadas. Hacemos 1, 2, 3 sacadas. Estas las dejamos en la aguja. Otra vez 1, 2, 3. Volvemos ahí al mismo punto, al hueco. Y hacemos otras 3 sacadas. Hacemos 1, 2 y 3. Y nuevamente 1, 2, 3 sacadas. Vamos al mismo sitio, al mismo hueco, y 1, 2 y 3. Ahora, estas las tenemos que sacar juntas, ¿vale? Todas ellas juntitas, si quiere, no puede ser. Venga, pues nuevamente lo hacemos, 6 sacadas. Esto pasa hasta las mejores familias. O sea, 6 hebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al hueco. Y aquí hacemos 3 sacadas, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 hebras a la aguja, vamos al mismo punto. Y 1, 2
y 3. Nuevamente, 3 hebras, 1, 2 y 3. Vamos al mismo punto y hacemos 1, 2 y 3. Ahora, sacamos todos estos juntitos, ¿vale? Los sacamos juntos. Y ahora vamos a hacer las otras 3 sacadas que nos faltaban. Hacemos 1, 2 y 3. Vale, ahora iremos generando como una especie de pétalo ahí arriba y otro aquí abajo. Entonces, 6 hebras, hay 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, aquí en el siguiente espacio, aquí en el hueco que tenemos donde hicimos las 3 cadenitas, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebras en la aguja y vamos a hacer la misma hojita que hemos hecho aquí, aquí en este hueco, ¿vale? Por tanto, primero sacamos 3. 1, 2 y 3. 3 hebras, 1, 2 y 3. Al mismo punto y sacamos 1, 2 y 3. Al mismo punto, 3 hebras y sacamos 3. 1, 2 y 3. Ahora cerramos esta hojita y cerramos los 3 puntos que nos quedan. Será 1, 2, 3, que me he comido un hilito, no pasa nada. Ahí. Venga, 6 hebras. Hay 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, tenemos que generar el petalito este arriba. Entonces, hacemos las 6 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí primero cerramos 3 y los otros 3 los generamos arriba. Aquí en el centro igual, ¿eh? Entonces, primero 3. 1, 2 y 3. Ahora, vamos a hacer las otras que tenemos. 1, 2 y 3. Y lo cerramos del todo. 3 hebras en la aguja. 1, 2. Hoy 3 hebras. Sí, son 3 hebras en la aguja y vaya, hago 3 cadenas. 3 hebras en la aguja. A ver, el cordón este que me está molestando. 1, 2 y 3. Y nos vamos al tercer punto. 1, 2, 3. Aquí es 1, 2, 3. Aquí vamos a pinchar y hacemos 1, 2, 3 sacadas y lo completamos. Otra vez 1, 2, 3 hebras en la aguja, vamos al mismo punto y lo completamos. 3, ahí. Venga, nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos a hacer un pétalo como este. O sea, trabajando triple la parte de abajo. Entonces, 1, 2 y 3. A ver, que saquemos hilo que se ha enganchado aquí en los cables. Otra vez, 1, 2, 3 hebras en la aguja para trabajar en la parte de abajo. 1, 2 y 3, y 1, 2, 3 hebras en la aguja, y terminamos la hojita. 1, 2 y 3, ahora la cerramos toda ella y terminamos los 3 puntos que nos quedan. 1, 2, 3 y cerramos. Otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué nos toca? Pues nuevamente lo mismo. Nos venimos con 6 hebras en la aguja al siguiente espacio que tenemos aquí. Hacemos primero la hojita trabajando con las 3 hebras la parte de abajo. Y luego lo terminamos. Luego las 6 cadenas, las 3 hebras pero trabajando en la parte de arriba. Las 6 cadenas, las 6 hebras trabajando en la parte de abajo. Y entre espacio y espacio que tenemos que vamos trabajando, siempre las 6 cadenas. Venga, vamos a repetirla otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos toca primero trabajar el petalito, la hojita de abajo. Por tanto, 1, 2 y 3. Y tomamos 1, 2, 3 hebras. 1, 2 y 3. Y otras 3 hebras para hacer la hojita de abajo. No me diréis que no es divertido, chicas. A ver, que no veo el hilo. Ahí. Ahora, lo cerramos. Y una. Uy, que no se gire. Dos. Tres. Y lo cerramos. Las 6 cadenitas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nos toca el alto. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos. 1, 2, 3 hebras en la aguja. 1, 2, 3 en la subidita número 3. Aquí hacemos el siguiente. Aquí cerrándolo del todo porque queremos que el punto nos quede arriba. Y en el mismo puntito, en el mismo, volvemos a sacar una, dos y tres. Y lo terminamos. Seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacemos el otro pétalo. Y así todo, 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 todo el rato, ¿vale? Pues venga, nos vemos al terminar. Bueno, yo ya estoy terminando esta vuelta, entonces quería mostraros cómo terminarla, porque claro, una vez hemos acabado el último espacio que tenemos, cuando empezamos, empezamos con las cadenas y haciendo la hojita de arriba. Pues aquí nos falta un petalito abajo, ¿vale? Pues hacemos las seis cadenas, igualmente hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para que trabajemos el que nos falta aquí abajo, porque si no aquí nos faltaría una hojita. ¿Vale? Entonces hacemos la última hojita de aquí, tres sacadas, una, dos y tres, vamos a la hojita de aquí, hacemos las tres sacaditas, una, dos y tres, vamos aquí, las tres sacaditas, una, dos y tres, cerramos el pétalo. Y una, dos y tres, lo terminamos. Y las seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora sí ya podemos cerrar uno, dos, aquí, en la cadenita de subida, ¿vale? Para que nos queden tres puntitos igual. Aquí nos venimos y hacemos un deslizado, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí que podemos empezar la siguiente vuelta. Venga. Me la preparo y ahora mismo volvemos. Bueno, pues ya estamos, ya lo hemos cerrado. Entonces, este primer punto lo vamos a dejar para acabar. Ahora nos vamos a ir directamente aquí al siguiente. Vale, y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, aquí al principio dejamos uno. Ahora vamos a hacer ocho cadenas de subida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a hacer tres hebras en la aguja, una, dos y tres. Entonces, aquí en el primer puntito de abajo, no, en el segundo, que es como si fuera un punto alto, vamos a aquí hacer tres puntos, ¿vale? Aquí. Aquí cogemos y sacamos dos y sacamos para que quede el punto abierto. Ahora nuevamente, 1, 2 y 3, en el mismo punto, hacemos otro punto. Sacamos una vez, dos veces, tres veces y lo terminamos. Ya llevamos dos más las cadenas de subida. Ahora vamos a hacer dos más. 1, 2, 3 hebras a la aguja, en el mismo punto. Sacamos una, dos, tres veces, lo terminamos. Y un, dos, tres, en el mismo punto o un poquito más para abajo si se os ha abierto demasiado. Pero bueno, yo creo que queda bien. Sacamos nuevamente tres veces y lo terminamos. Ahora, una, dos, tres hebras a la aguja y en lugar de en este punto, que sería el segundo, nos vamos al tercero. Y volvemos a hacer lo mismo. Hay tres, no, perdón, aquí vamos a hacer cuatro. 1, 2, 3 y 4, porque aquí teníamos ya estas dos cadenitas, ¿vale? Tenemos 3 y 1 más 4. Entonces nos vamos al siguiente punto. Ahora primero hacemos todos de tirón. Será 1, 2, 3, 4 y lo terminamos. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. En el primero no, en el segundo. O sea, dejamos ahí una pequeña coletita de un punto. Y ahora vamos a hacer el resto de puntos, que serán cuatro más. Ahora lo veréis mejor, ya verás. Una, dos, tres,
y lo terminamos. Una, dos, tres hebras a la aguja. Ya llevamos dos. Ahora, aquí. Uy, abajo no. Aquí, en este puntito. Que tenemos que dejar abajo una coletita, un tallito. ¿Ves? Tres, lo terminamos. Nuevamente es un, dos, tres. Vamos aquí al mismo punto. Sacamos una vez, dos veces, tres veces y lo terminamos. Llevamos cuatro, una, dos y tres y vamos al quinto. Hacemos quinto, cinco puntitos que nacen del mismo punto y aquí de la base, ¿veis? Entonces aquí tenemos cinco y aquí tenemos otros cinco con una coletita abajo. Ahora, seis cadenas de separación, siempre de separación seis cadenas, una, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 hebras a la aguja, 3 hebras a la aguja y aquí tenemos que tener, uy, 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 a ver que me falta algo a mí aquí, de esta vuelta, no, aquí, ves, tenemos estos dos pétalos, las dos hojas, pues entonces nos venimos primero aquí al punto alto que sigue de la hojita y hacemos, ahí, aquí se me ha colado, así, ahora, una, dos, tres hebras a la aguja y nos vamos al otro puntito que sale de la hoja, ¿veis? Aquí en la vuelta anterior teníamos hojita, hoja arriba y hoja abajo, pues cogemos la hoja del punto anterior y la hojita del siguiente, aquí, ¿veis? Las unimos, hacemos como un triangulito uniendo esta hoja con esta hoja. Ahora, seis cadenas de separación, una, dos, 3, 4, 5 y 6 y primero damos 4 hebras a la aguja, 4, 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí tenemos 3 puntos, ¿verdad? Pues de cada uno de estos puntos tenemos que nacer una base de hojita, como una base de tallo. Entonces nos vamos aquí al primero y hacemos primero los 4, 1, 2, 3, 4 y lo terminamos. Ahora 1, 2, 3 hebras a la aguja, abajo dejamos una y nos vamos al segundo. Y así dejamos un pequeñito tallo abajo, intentando coger dos hebritas para que luego no se abra. A ver si me deja ahora. Así. Entonces sacamos una vez, dos veces, tres veces y lo cerramos. Tenemos dos. Ahora nuevamente, una, dos y tres, hacemos lo mismo, aquí en el mismo puntito, sacamos una vez, dos veces, tres veces y lo terminamos. Una, dos, tres hebras a la aguja, en el mismo puntito, sacamos una vez, dos veces, tres veces y lo terminamos. Llevamos... 1, 2, 3, 4 y nos falta 1. A ver, no, 4, 4. Venga, ahora 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos aquí, al siguiente puntito, ¿vale? Pues en el siguiente puntito lo mismo. Sacamos, a ver. 1, 2, 3 y 4 primero. Nos vamos al siguiente puntito y primero los hacemos los 4. 1. ¡Ay, jolín! 1, 2, 3 y 4. Venga, primero los 4. Sacamos 1, 2, 3, 4 y lo terminamos. Ahora, 3 hebras a la aguja, 1, 2 y 3. El primero de la base lo dejamos. Nos vamos al segundo para así dejar una pequeña coletita. Un tallito abajo. Sacamos 1, 2, 3 veces. Ahí. ¿Ves? Ya tenemos dos. Una, dos y tres. Vamos, igual, aquí en este puntito. Todos nacen del mismo puntito, ¿eh? ¡Ay, por favor! El hilo me tira. ¡Qué rabia! Pues creo que me estoy resfriando, ¿eh? Con las cosas. Porque hace tanto calor y luego por la noche hace fresquito en la cama. Y te resfrías. Venga, ¡ay! Y ahora ya tenemos 3, 1, 2, 3 y vamos por el cuarto. Venga, sacamos primero 2, sacamos 2,
luego sacamos 2 y lo terminamos. ¿Veis? Tenemos la primera de 4 para que aquí nos quede una colita, luego el resto, dejándonos ese puntito, hacemos 4 en total, 4 en total. Ahora otra vez, 1, 2, 3, 4 hebras para hacer el primero en el siguiente punto. Y hacemos los 4, 1, 2, 3, 4 y lo terminamos. Ahora 1, 2, 3 hebra, el primero lo dejamos, nos vamos al segundo para que abajo quede un tallito. Es como una especie de base de un clavelito. Sacamos 3 veces y el cuarto para terminarlo. 1, 2 y 3. Aquí al mismo puntito. ¿Eh? Sacamos una vez, 2 veces, 3 veces y lo terminamos. Llevamos 3, pues ahora vamos por el cuarto. Aquí en la base. Sacamos 1, 2, 3 y lo terminamos. ¿Eh? Ya tenemos la base del clavelito. Ahora, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 1, 2, 3 hebras a la aguja. Nos vamos a unir estos 2 hojitas de la base. Aquí la primera. Hacemos los 3. 1, 2, 3 y lo terminamos. Y sin cadena, 3 hebras a la aguja y hacemos la unión con la otra hojita. Yo creo que ahora sí que se ha entendido, ¿verdad? Si no, ahora os lo muestro. Y ahora nuevamente haríamos las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volveríamos nuevamente a en estos 3 puntitos, en cada uno de ellos hacer la basecita de los 4 puntos con 3 hebras en la aguja. Y así estamos preparándonos para la siguiente vuelta. Pues esta vuelta, al terminar, después de unir aquí estos dos, las 2 hojitas de la base, haremos las 6 cadenas y aquí en el primer punto que he dicho que dejábamos antes, haremos la basecita que nos falta del clavelito, ¿vale? Y así terminamos esta vuelta y ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos terminado esta vuelta. Como os dije, cuando salimos de aquí, de la unión de las 2 hojitas, vamos al primer puntito y hacemos la escobita. Vale, ahora vamos a subir con 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora tenemos que hacer como hicimos aquí, estas hojitas, pero empezando por una de 4. Entonces cogemos 4 hebras a la aguja. 1, 2, 3, 4. Nos vamos aquí al primer puntito y aquí hacemos la de 4 sin terminar. 3 y 4. Ahora 3, 1, 2 y 3. 2 y 3. Nos vamos al siguiente puntito y hacemos el de 3 y no lo terminamos. Ahora nos toca el de 2. Vamos aquí. Hacemos el de 2. Ahora cogemos hebra y hacemos el de 1. Y ahora, como antes, cerraremos de 2 en 2. Cogemos hebra, cerramos 2, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. Bien, ahora tenemos que subir con 16 cadenas. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en este primero, más 4 más. En este primero, 1, 2, 3 y 4. Estas 4 son para una coletita que vais a ver ahora cómo hay que hacerla. Ahora, cogemos 1, 2, 3 hebras más 4 más. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que vamos a hacer una coletita y aquí también, mirar. Entonces nos vamos al primer punto y hacemos el de 4. 1, 2, se me ha ido. Venga, pues tenemos que hacer las 4, 1, 2, 3, 4, más 3 de coletita. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos al primer punto y hacemos primero el de 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Y dejamos aquí
la coletita de 3 y el de cierre. Ahora, 3 hebras a la aguja, nos vamos al siguiente y hacemos el de 3. 1, 2 y 3. No lo terminamos. 2 hebras a la aguja, hacemos el de 2. 1 y 2. 1 hebra a la aguja y hacemos el de 1. Y ahora vamos cerrando de 2 en 2. Cerramos primero 2, luego 2, que no cojamos más de 2, luego 2, luego 2, y ahora terminamos la hojita. Ya nos tienen que quedar aquí las 3 más 1, ¿veis? Que es para la coletita que os estoy diciendo. Será 1, 2, 3, 3, 3, 3, y terminamos. Listo, ahora nuevamente 16 cadenas, 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente, 4 para la hojita más 3 de la coletita, ¿vale? Será 1, 2, 3 y 4. Más 3, 1, 2 y 3. Nos vamos. Aquí tenemos que hacer 3 hojitas. 3. Nos vamos al primer punto. A ver, aquí, que sea, está un poco engurriñido por aquí, escondido. Aquí, al primer punto. Y hacemos primero el de 4. Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Ahora, 3 hebras a la aguja, vamos al siguiente punto y hacemos 1, 2 y 3. 2 hebras, 1 y 2, y ahora en el siguiente punto, 1 hebra, ¿vale? Pues una hebrita en el siguiente punto. Y ahora vamos sacando de 2 en 2. Sacamos primero 2, a ver, están muy juntitos ahí, muy pegaditos, apenas los veo. 2, 2, 2 y ahora 1, a ver que está, se ha retorcido esto. 1, oye, oye, que no se deshaga. Aquí va una vueltita y el puntito, ¿veis? Así no tengo que volver a hacerlo. 2, 3 y lo terminamos. Aquí siempre van a ir quedando las 3 vueltitas. Son estas 3 de aquí, estas 3 de aquí, ¿veis? Y aquí hemos subido con las 16 más 4 para también esa coletita. Ahora, nuevamente hacemos lo mismo en este punto, lo mismo en este punto, ¿vale? La diferencia es que... igual, también tenemos que ahora dar también las 16 cadenas. O sea, hacemos 16 cadenas la hojita o la coletita de 3, 16 cadenas la hojita, 16 cadenas la hojita, y así en todos los puntos. ¿Vale, chicas? Pues venga. Entonces, tener en cuenta que el primero une con el segundo une con el tercero, y luego de este mismo ya van a hacer hacia el otro punto. O sea, me explico. Esas 20 cadenas de aquí las tengo mal. Tengo que hacer 20 entre hojita y hojita de la misma base de clavelito. Cuando cambio de una base de clavelito a otra base de clavelito, no se hacen cadenas para que se unan, ¿veis? Luego, entre hojita y hojita de aquí, las 20 cadenas, las 16 cadenas. Entre hojita y hojita de aquí, las 16 cadenas. Paso sin cadenas de aquí a la primera hojita de base unida para que quede aquí cerradito. Y así sucesivamente. O sea, haremos 16 cadenas entre esta hojita y esta hojita. ¿Vale? Aquí dos arcadas. Pero entre una flor a la otra, no. ¿Eh? Venga, pues damos toda la vuelta y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos, chicas. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos
Iniciamos la vuelta desde aquí, desde esta hoja intermedia. Subimos con las cadenas, ¿verdad? Y empezamos. Por tanto, para terminar, tenemos que terminar, perdón, pasando de esta hojita, de esta, directamente a esta sin cadenas. Hacemos la hojita, las cadenas de separación y luego ya terminamos la vuelta. Ahora, nos toca ya la última. Entonces, para esta última vuelta, vamos a deslizarnos aquí al arco donde hemos hecho las 16 cadenas, ¿vale? Aquí nos deslizamos y tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que en este arco inicial vamos a hacer puntos bajos, pasaremos a este segundo arco hasta la mitad, retrocederemos con cadenas hasta la mitad del anterior, lo rellenaremos y terminaremos este arco. Y esto hay que hacerlo siempre, cada vez que tenemos el enlace entre florecita y florecita. O sea, yo donde tenemos los tres petalitos, lo considero que es la florecita. ¿Ves? Aquí tenemos el nacimiento del tallo y aquí las hojitas de la flor, los petalitos. Entonces, haremos eso, o sea, en este primer arco completo con puntos bajos, pasamos al siguiente a la mitad, retrocedemos, hacemos arco para atrás, rellenamos y terminamos. Nuevamente, arco completo, ¿vale? Pasamos al siguiente medio arco y hacemos lo mismo otra vez. Entonces, os voy a mostrar ya haciéndolo. Aquí, en este primer arco, vamos a hacer 16 o 18 puntos bajos. A ver, según el hilo, lo que os permita, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver, que es muy finito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues mirad, yo con 16 ya me queda bastante bien. No necesito hacer 18. ¿Veis? Ya me queda terminadito. Ahora, podéis pasar directamente aquí a este punto central con un punto deslizado para marcar aún más lo que es la curva y nos deslizamos otra vez al siguiente arco. Ahora, vamos a hacer 8, porque aquí hemos hecho 16, pues vamos a hacer 8. Entonces, a 9 y 9, 16, sí. Oye, 8, 8, 16. Será 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 16 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aflojamos un poquito el punto y buscamos más o menos aquí el centro donde tenemos el punto número 8, que será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos por aquí, ¿vale? Que también podemos hacer así con el pico y ya nos viene. Cogemos la hebrita, pasamos este puntito por aquí y nos deslizamos dentro de este arco de cadenas que acabamos de hacer. Es importante aquí no estar girando la labor, lo tenemos que hacer así, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí dentro, pues, los 16 puntos bajos. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si queréis, podéis probar a ver cómo os queda punto medio alto, punto alto medio, ¿vale? 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y en este caso pasamos directamente a la otra mitad del arco que nos falta, los otros 8 puntos que nos faltan aquí. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Esta primera finalización estaría terminada. ¿Veis? Hemos hecho los 8 primeros puntos a este lado, perdón, los 16 a este lado, la mitad retrocedemos, los hacemos y pasamos ahora a la mitad de este dibujo, que volveremos a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, cuando cambiamos, ahora hacemos este completo con los 16 puntos, pasamos a este, hacemos la mitad, hacemos las 16 cadenas, nos vamos al centro, lo rellenamos y lo terminamos. Y ya veréis cómo esta montañita que nos ha quedado aquí nos irá quedando en la zona B intermedia. O sea, aquí tenemos hojitas, zona intermedia. Pues ahora pasará lo mismo. Aquí hacemos completo, completo y la arcada aquí entre medias. ¿Vale, chicas? Pues venga. Yo creo que el trabajo final realmente merece la pena, queda muy bonito. Me he divertido mucho, mucho, mucho tejiéndolo, haciendo estas hojitas con tantos puntos girando y tantas cosas, ¿verdad? Luego lo voy a terminar, le daré un pelín de vapor, porque ya veis que queda bastante bien, ¿eh? Pero le daré un pelín de vapor para asentarlo bien. Ya os dejo la foto. Y nada, espero que lo hagáis, que disfrutéis tejiéndolo como he disfrutado yo. Y como siempre, pues que me dejéis vuestros comentarios o sugerencias, ¿vale, chicas? Pues venga, a disfrutar tejiéndolo. Lo voy a terminar y os lo muestro. Un beso grande, 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 grande. Hasta el próximo día. Chao, chao.